Bueno, es un día importante para la educación pública del país, ratificando una larga tradición de trabajo mancomunado con embajadas de distintos países en el marco de lo que el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 establece del desarrollo de una política lingüística. Hoy es con Italia, hoy es la conclusión, la firma de un convenio que resume muchas actividades que se venían haciendo y otras tantas que se proyectan. Enseñanza del idioma en escuelas, ratificación de la enseñanza en los centros de lenguas extranjeras, formación de docentes, elaboración de material bibliográfico para nuestros estudiantes y también estrechar vínculos, sobre todo a partir del recuerdo y del origen que nosotros como país tenemos, en donde la comunidad italiana es parte importante de nuestra nación, de nuestro país, y por eso nos parece significativo el momento.